Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estamos aquí continuando en el Platinolog. ¿Y qué tocará hacer ahora mismo? Pues vamos dentro, aquí dentro. Y vamos a hablar con el profesor que, bueno, ya sabéis que en el Platino sí que le enseñé la Pokédex completa y bueno, es lo que tengo que hacer aquí para poder continuar con la aventura, así que vamos a ello. ¡Oh, León! ¿Has venido a enseñarme tus progresos con la Pokédex? Sí. Así que has visto 151 Pokémon. ¡Bravo, León! Has registrado a todos los Pokémon de Sinnoh en tu Pokédex. Será de gran ayuda para mis estudios sobre la evolución de los Pokémon. Vale. Ahí viene Oak. ¡Saludos, profesor Serval! ¿Cuánto tiempo? Permite que te diga que Sinnoh está ciertamente lejos de Kanto. Claro que tampoco importa que el viaje sea largo si uno se cruza con muchos Pokémon nuevos por el camino. Pero si es mi viejo colega, el profesor Oak. ¿Quién Sinnoh, esta autoridad mundial en Pokémon, podía darme esta sorpresa? Sí, vamos, la cara del profesor Serval es de asombro total, ¿eh? Vamos. Está más currada la animación. Buah. Solíamos bromear diciendo, donde haya Pokémon encontrarás a Oak. Me alegra ver que eso no ha cambiado en todo este tiempo. Querido Oak, permite que te presente a mi joven colaborador. Este jovencito ha rellenado todas las entradas de la Pokédex de Sinnoh para ayudarme. ¡Fantástico! Encantado de conocerte entonces. Como has oído, yo soy Oak. El profesor Serval me ha hablado mucho de ti. Y todo han sido alabanzas y méritos. Es más, por lo que veo, estás a la altura de sus elogios. Perdón, diría que incluso por encima. Y por si eso fuera poco, tienes un insuperable don de la oportunidad. Tenía un asuntillo que atender en esta región, así que he aprovechado para visitar al profesor Serval y darle los datos de la Pokédex Nacional. Y ya que estás aquí, voy a actualizar tu Pokédex con los datos de la Pokédex Nacional. En este mundo hay muchísimas especies de Pokémon por descubrir. Vale. Pues ahí está. Me temo que completar la Pokédex Nacional será una tarea ardua. Sin embargo, sé que harás todo lo posible para ayudarnos. Aquí, bueno, la llaman Pokédex Nacional, pero no debería llamarse así, ya que en la Pokédex Nacional supuestamente es donde se registran todos los Pokémon. Y aquí solo hay 493 en este juego. Solo hay 493 programados, así que realmente Nacional Nacional como tal no es, pero en fin. Creo que esto lo he leído, ¿no? Será una tarea ardua, sin embargo sé que harás todo lo posible para ayudarnos. No te preocupes, León cumplirá con creces. Por cierto, Oak, ¿qué es ese asuntillo que has mencionado antes? Pues verás, he oído que han abierto el Parque Hansa. Si no recuerdo mal, se encuentra al final de la Ruta 211. El Parque Hansa cuenta con un sistema especial que atrae todo tipo de especies de Pokémon de diferentes regiones. Mentira, solo atrae legendarios. Por eso he venido para asegurarme de que el sistema funciona como es debido. Deberías acercarte a visitar el Parque Hansa, León. ¡Ay! Si no me pongo en marcha ya, llegaré tarde a la reunión. Bueno, ha sido un placer veros a los dos. ¡Hasta pronto! ¿Y allá va? Tan ocupado como siempre. Bien, León. Tengo algo para ti como premio por haber completado la Pokédex de Sinnoh. Vale, me da el Poké Radar. Bien. Es un radar Pokémon, también conocido como Poké Radar. ¿En serio? Vaya nombre más original. Te señala las zonas de hierba en las que puede haber Pokémon al acecho. Lo diseñé para que ayudara a mis colaboradores a completar la Pokédex de Sinnoh. Pero te me has adelantado. Bueno, estoy convencido de que te ayudará en tu nuevo Pokédex. En tu nuevo objetivo, la Pokédex no nacional. La vamos a llamar así a partir de ahora, ¿eh? Y bueno, ya veis, Pokédex. Aquí está la de Sinnoh. Y en la R se cambia, vale. Y aquí está la Pokédex no nacional, que tengo 492 de 493.
como veis ya, pues eso, están todos registrados, que los tenía en el Pokémon Home y de hecho me los he pasado aquí para que los veáis. Ahí están en las cajas, ¿veis? Caja 1, caja 2, aquí están todos toditos, que luego me los volveré a pasar al Home directamente, pero simplemente, pues bueno, me los he puesto aquí para chulear de Pokédex, básicamente. Ese tiene una estrella encima, pero no porque sea Shiny, sino porque el fondo es, tiene como estrellitas. En fin, eso. Que aquí están todos, como podéis ver. Aquí, bueno, todos no, porque falta Spinda. ¿Y qué pasa con Spinda? Pues que por algún extraño motivo es un Pokémon que está bugueado y no aparece. O sea, Spinda no aparece, o sea... No se puede pasar del Pokémon Home a ningún otro juego, realmente. O sea que eso es una putada bastante grande, sinceramente. Porque debe de haber una especie de bug o algo, que no me explico bien. ¿Y esto? ¿Qué hace Rocco aquí? ¡Hace tiempo sin vernos! ¿Te acuerdas de mí? He venido volando al saber que has vencido al alto mando e ingresado en el Hall de la Fama. Felicidades, todos los líderes de gimnasia nos alegramos por tu victoria, ni te imaginas cuánto. Ahora bien, no creas que vamos a quedarnos de brazos cruzados con el orgullo herido. Digamos que tenemos una espinita clavada por no haberte podido derrotar en su momento, así que la próxima vez no te lo pondremos tan fácil. Todos están deseando pedirte la revancha en sus respectivos gimnasios y yo no voy a ser menos. Nos vemos en el gimnasio de Ciudad Pirita. Vale. Pero primero vamos a ir a... Vale, sí, explora todos los rincones de la región. Vale, pues vamos directamente aquí, a esta zona, que es donde teníamos que continuar la aventura. Vamos a darle prioridad a esto de la Bahía Gresca. Y luego ya para el final de la serie, pues ya me enfrentaré a los líderes del gimnasio y otra vez el alto mando y se acabó por fin. Así que nada, ya estamos por aquí. Esto era hacia la torre batalla, vale, sí. Que aquí es donde está la entrada al frente de batalla en el platino, como ya vimos en el anterior episodio. Así que nada, vamos por aquí. Vale, y ahora tengo la ruta libre. Vale, tengo que seguir por aquí obligatoriamente, según parece. Ah, no, no. También había por aquí arriba. Vale, pues vamos primero por aquí. Por esta zona. Y luego ya más adelante, pues ya veremos lo que hacemos, básicamente. Ahora voy a intentar esquivar entrenadores. Vale, aquí puedo capturar Pokémon. Ahí está, usamos treparrocas. Aquí la putada es que hay que usar muchas MO. Supongo que en el platino me cambiaré otra vez los ataques para volver a tener el equipo con MOs. Porque si no va a ser un poco coñazo esto. De hecho, bueno, yo creo que voy bien servido de Pokémon, así que igual me meto... Bueno, un Spearow. A ver, aquí me salen ahora que los tengo a todos capturados, pero realmente no, porque como tengo la Pokédex Nacional y tal, pues bueno, me salen como todos capturados. Pero en fin. Vamos a tirarle una Veloz Ball a ver si vale. Sé que Aspiro no lo tengo, así que lo puedo capturar. Y si capturo alguno por duplicado, pues bueno. No pasa nada. Ya me los quitaré de encima si me los debilitan y tal. No. Uy, no. No quiero moverlo al equipo. Vamos a enviarlo a una caja del PC a ver a qué caja se ha metido. Aunque no creo que utilice a Firo, pero bueno. Y no le he puesto mote. Vale, se habrá ido donde Spinda, ¿no? En el agujero donde debería estar Spinda. Supongo. Vale, sí. Se ha puesto allí. Vamos a moverlo a la caja que le corresponde.
Ahí está. Bueno, luego ya los moveré de sitio. Aquí a la caja 39 mismamente. Bueno, no las tengo todas llenas, ¿eh? Solo las tengo hasta lo que visteis de Pokémon. Y aquí estaban todos los Pokémon que tenía capturados. Así que es. Vale, pues nada. Vamos a ir directamente por aquí arriba. Voy a echarme un repelente. Ay, no me he quitado de encima los objetos de curación que no puedo usar. Si mal no recuerdo, antes de meterme en la liga tenía como... Sí, pero bueno, luego tendré que comprar otra vez. Así que no sé si dejármelos. A ver. Ya sé que nunca soléis comentar en estos vídeos, pero me encantaría que me dijerais en los comentarios si me quedo con las medicinas estas, o sea, con las hiperpociones, los cura total, los restaurar todo y todo eso, las pociones máximas, o si los tiro todo y me quedo, bueno, con los cuatro restaurar todo que tenía, si no me equivoco. O sí, creo que tenía cuatro restaurar todo y como dos cura total o una cosa así tenía. Así que eso, me gustaría que me pusierais en los comentarios si os apetece, pues eso, que tenga estas medicinas ahí, que las conserve ya para lo que queda de juego o que las tire ahora y luego cuando, o bueno, las venda y luego cuando me meta ya con la liga otra vez, pues las vuelvo a comprar. Así que eso, me lo decís en los comentarios antes de que se os olvide, ya. Comentadlo ya, venga, ya. Os dejo unos segundos. ¿Ya? ¿Ya habéis puesto el comentario? ¿Ya? Pues bueno, vamos a ir con... ¿Dónde estaban los repelentes? ¿Dónde estaban los repelentes? ¿Estaban aquí? ¿O no tengo repelentes? Igual no tengo, ¿eh? Me parece raro, pero... ¿No tengo repelentes? En serio. A ver, que igual he mirado mal, ¿eh? A ver, vamos a ordenarlos por clase. Ahí está. Ah, sí, joder, los tenía arriba del todo. Estoy un poco ciego, ¿eh? Vale. Vamos a dejar de perder el tiempo. Ah, que no había visto a este entrenador. Me dejé llevar por mis Pokémon pájaro y aquí ha acabado. Ya ves. Vale, tenía que levelear al Roselia. A todo esto. Bueno, pues aquí ya empiezan a aparecer otros Pokémon que son menos comunes. Bueno, que no están en la Pokédex del Sino, básicamente. Ahora ya sale un poco de todo. Vale, esto no debería costarme mucho. No los he curado. Vale, estos combates sencillitos, básicamente. Tanto menos Roselia. Están todos al 80 aquí. Vale, Swallow. Para Swallow vamos a sacar a Rafa. Venga. Le vendrá bien pelear un poquito. Vale, pues lo que haré fuera de cámara será cargarme a todos los entrenadores de estas rutas. Y así voy leveleando al Roselia también. Ahí está, el golpe aéreo, vale. Vale. Ornitóloga, hasta luego. Lleva un 7-9, resulta ser la Bahía Resca. Pues sí, es la Bahía Resca, donde hay mucha gresca, lógicamente. Vale, vamos a subir por aquí, vamos a pillar esto, una Ultra Ball, vale, bien. Siempre viene bien tener balls. Vale, por aquí por el agua, ¿qué hay?
¿Qué me tienes preparada, agüita? Vale, tiene otra zona. Ah, vale. Simplemente para ir ahí, pero bueno, están estos dos que de momento me los voy a saltar, a esos dos entrenadores. Así que vamos a otra zona. Venga. Vente por acá. Vamos por aquí. Aquí vamos. Vamos a usar otro repelente. Vale. No hay nada. Y aquí, en esta esquina, sí, una hiperpoción. Vale. Ahí está. Vamos a ver, aquí si hay algo. Nada, es que hay a veces agujeritos y no me cuido, la verdad. Sí que es verdad que tengo el Zauri, pero paso un poco del Zauri. A ver, voy a intentar esquivar a este tío. Nada, me tenía que pillar. Vigilamos para que no pase nada raro y a veces también luchamos. Pues nada, peleo contra este tío y ya dejo el gameplay por aquí. Vale, saca un Donphan. Torkoal. Espectacular, Torkoal 22. Vale, pues vamos con... Estallido es eficaz, pues venga, a ver un estallido. Venga. Ah, tiene robustez, vale, qué bien. Bueno, esto me lo aguanta bien, vale. Y ahora para no gastar más estallidos, pues le hago un terra temblor y se acabó. Vale, Donphan fuera. Vale, bueno, ahí están. Pokémon Ranger Adolfo. Hace mucho que no se ven Pokémon Rangers en los juegos, digo en los más actuales. Si no me equivoco, desde la sexta generación puede ser. O en la séptima había, no, creo que en la séptima no había Rangers. A ver, que este paso me va a pillar también. A ver qué es esto. ¿Estás viajando para entrenar? Pues toma esta bebida refrescante. Ah, qué bien. Me da agua. Gracias. El agua es la fuente de la vida, aunque también es cierto que nadie sabe de dónde surgieron los Pokémon. Vale, ¿y eso qué tiene que ver con el agua? Bueno, sí, claro, la fuente de la vida al final. Vale. Vale, usamos corte con Bidoof. ¿Y aquí qué hay? Un incienso suave, vale. Suavecito el incienso, por lo que veo. Vale. Espera, ¿qué hay por aquí arriba? Las rutas son bastante grandes, la verdad. Ahora ya en los juegos actuales de Pokémon... Bueno, es que, claro, también es mundo abierto, pero... Por ejemplo, en la sexta generación las rutas tampoco eran tan grandes. Creo recordar. O así tan complejas como estas, que tienen que si agua, que si pasto, que si montaña. Desde luego, hay rutas bastante completitas. Vale, vamos a subir. Bajamos. Vale, me ha pillado. No sabía que estaba mirando para aquí. Viajo muy lejos en busca de rivales que valgan la pena. Pues yo merezco la pierna, digo, la pena. Vale, la entrenadora gay, o sea, entrenadora guay, Adela. Saca Fluffy. Otro Pokémon bastante olvidado, quizá, porque Fluffy tampoco es un Pokémon que salga mucho en los juegos. Mariz, Fluffy y Amparo son Pokémon que tampoco han olvidado un poquito, quizá. Bueno, a ver si por lo menos en el Leyendas Pokémon ZA con las Mega Evoluciones vuelven las 48 que existían en los juegos anteriores.
sería lo suyo, ¿no? Que volvieran las 48 mega evoluciones y que añadieran alguna más, por lo menos de Pokémon de sexta generación, que hay muy pocas. De hecho, creo que solo había una, la de Diancie. Así que eso. Vale, Tropius fuera. Ahí está. Adela, hasta luego. Desde luego, qué gran rival he encontrado. Sí, soy un gran rival. Y nada, no voy a avanzar más por esta ruta, porque ya hay bastante camino, bastantes cositas, y ya la exploraré a fondo y tal. Y nada, pues espero que os haya gustado este capítulo, podéis dejar likes si queréis, si no queréis no, y nos veremos en próximos vídeos, así que hasta la próxima. Adiós.